¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Aquí Renata Knife. Estamos casi justo donde lo dejamos, ya que en el capítulo anterior nos fuimos hasta la trastienda del matadero para recoger un cubo. Y todo esto era para intentar sacar agua del cubo, que realmente no tengo muy claro para qué la queremos. Habíamos puesto aquí la cuerda, así que yo creo que ahora podemos ponerle el cubo. Porque yo sigo pensando que nos hace falta activar algo de la presa, ¿vale? Para que empiece a correr el agua y el morro vaya dando vueltas, porque es un molino de agua, al fin y al cabo. No era tan larga la cuerda, ¿no? Cuando la hemos cogido nosotros. La madre del amor, hermoso, pero ese pozo. Vale, ¿y ahora qué hacemos con esto? Vale, pero echarla aquí no va a servir. No lo veo claro. Vale, lo que habíamos hecho en el capítulo anterior era levantarle las placas solares, ¿vale? Para que parecieran orejitas. Le abrimos también los ojitos. Y ahora yo lo que creo es el tema del molino de agua como tal. Vale, entonces yo quería abrir esta presa para que fluyera el agua y se moviera el morrito. Pero algo tenemos que hacer con los cables. ¿Le puedo echar agua a los cables? En plan, ¿lo reviento todo? Porque aquí abajo lo único que hicimos fue coger la cuerda. Algo tenemos que hacer aquí. ¿Y si le echo agua en plan cortocircuito que flipas? Prefiero probar otra cosa. Es que no sé qué hacer con esto. Es que además chorrea agua. ¿Habéis visto que ha caído aquí una gotita? O sea, tiene una gotera. Estamos debajo de la presa, ¿no? Porque la presa quedaba al otro lado. No entiendo bien. Vale, esto lo intentamos en el otro capítulo y no podemos. Dice que no tiene fuerza. ¡Jo, no puedo! Quizás si cuelgo algo que pese mucho, entonces servirá la palanca. Se moverá la palanca, ¿no? ¿Me estás diciendo que tengo que colgar el cubo? ¡Logro! ¡Trust me! O sea, créeme, soy ingeniero. Pero se mueven estos... No entiendo yo muy bien. Ah, vale, se está moviendo esto. Vale, vale, creo. Creo que sé por dónde van los tiros. Creo. Vale, está fluyendo el agua. Y se está moviendo el morrete. O sea, tenemos que pararlo justo en el momento adecuado. Vamos a ver. A, B. Vale. Entonces, ¿cómo? ¿Qué significado tienen estos? 1, 2, 4, 8. ¿Tendremos que hacer que sume lo mismo en ambas partes para que esté equilibrado? No estoy segura. Vamos a levantarlo. Vale. Si A está en 8 y B está en 2, estará como descompensado, ¿no? En teoría, vale, está descompensado. Hay mucho de A y poco de B. Por eso está como si fuera una balanza. Vale, yo me estoy haciendo mis movidas en la cabeza. No sé realmente si tendrá mucho que ver. Vale, entonces, la gracia sería que B se queda en 8. No, pero B, o sea, no puede tener tantos a la vez. O A se queda en 8 y B haría falta que se quedara. A ver. No, porque enseguida. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Oye, pero no se ha quitado justo en el momento que yo quería. Ahora debe de estar todavía más descompensado, porque A está en 10 y B en 4. ¡Ah! ¿Puede ser que sea un reloj? ¿Puede ser que sea las agujas de un reloj? No, porque A está en 10. Sí, claro, la suma 10 y 8, o sea, tenemos que hacer que sumen 6 los dos. ¿Puede ser? Uf, pues esto. Esto suma mucho. Esto suma 5, 8, 9, 10 y 11. Vamos a ver si es eso, si son las agujas del reloj. 5, 11. Correcto. Vale, 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 vale. Tienen que sumar los dos 6. Vale, vamos a ver.
Pero claro, cuando lo quito no se para inmediatamente. No, porque se ha quedado en 8. No. Es que no está claro. Bueno, lo puedo intentar hacer. ¿Otra vez igual? ¿Otra vez igual? A ver. O sea, ahora lo he hecho al revés. Justo al revés. Ocho y dos, con eso no vamos a ningún sitio. Voy a hacer otro intento de mirar, ¿vale? Por si acaso yo me estoy equivocando. Esto está marcando las 2 y las 8. 2 y 8, correcto. Vale. Es que si cuando yo quito el cubo se quitara automáticamente, pero aún recorre un poco más. Si tienen que sumar los 2, 6. No, es que no lo veo claro. No lo veo claro. No lo veo claro. O sea, no puede estar ninguno de los dos en el 8. A ver, puedo intentar hacerlo. Jolín, loco. Estoy todo el rato haciendo la misma. Lo puedo intentar hacer a Reu. ¿Sabéis lo que os digo? Esto está sumando. O sea, es que ve uno nada más. Vale, entendemos cuál es el... Bueno, no, claro. Tiene que sumar 6 y 9, no 6 y 6. 6 y 9. Claro, ahora todo tiene más sentido. 6 y 9. Ahí suma 9. ¿Después de cuál? No, iba justo después de ese. Me da igual cuál sume 6 y 9, porque lo mismo me da del derecho que del revés, ¿vale? 6 y 6. Me he rayado que flipas. A ver. El de abajo. Bueno, sí, sí, 9 no. 9 y 3. 9 y 3, claro. Es que vamos a ver, si es un reloj. ¿Cómo que sí, sí, 9? O sea, yo estoy todo el rato en plan. El 6. Pensando en el 6 porque es la mitad. O sea, mi razonamiento va como el orto, ¿vale? Si tiene que quedar A y B, ¿vale? Una manecilla. O sea, las dos manecillas tienes que estar en horizontal. Y en un reloj analógico. La de un lado es el 3 y la del otro es el 9. Ya está, o sea, no hay más. No tienen que marcar 6 las 3. O sea, estaba pensando en que las 2 sumaran 12 en total. Entonces 6 cada una. Pero no era tan difícil. Esto tiene que ser. Que bueno, me da igual en realidad. De una forma o de la otra. Así ya tiene que estar. Tiene que estar bien. Ahora sí. Vale, ahora sí lo tenemos. Vamos a hablar algo de CRT. Hola, o sea, yo lo entendía, ¿vale? Yo lo entendía, pero lo estaba explicando todo el rato fatal. Yo sabía lo que quería conseguir, pero lo estaba explicando todo el rato mal. ¿Qué pasa ahora? Pero quería decirle algo de la cara. Esto ya lo dijimos en el anterior. Es como una rueda de madera muy grande. Espera un momento. A ver, Agatha se va a dar cuenta ahora de que parece la cara de un cerdo cuando nosotros ya llevamos dos capítulos dándonos cuenta. ¿Soy yo o el establo parece la cabeza de un cerdo? Qué graciosa, nos mira y señala en plan de Sí, sí, es como la cara de cerdo gigante, con orejas y todo. Vale, ¿ahora le podemos hablar al cerdo de eso? ¿Tú otra vez? ¿Qué quieres? Ahí está. El dios del carnivorismo ha venido a hablar contigo. ¿Qué dices? Mira el establo. ¿Qué le pasa? Pues que parece la cara de un cerdo gigante. Tiene ojos, orejas y hocico, ¿lo ves? Ah, y es rosa como tú. Bueno, se parece un poco, sí. Tú estás un poco obsesionada, ¿no? ¿Por? No haces más que hablar de carne, sangre y el carnovarismo ese. Y ahora dices que ves la cabeza de un cerdo gigante en la fachada del establo. No estás muy bien de la cabeza, ¿no? Tengo insomnio, pero ya está, no me pasa nada raro. Bueno, tú sabrás. Ahora déjame descansar y vete con tus cosas a otro lado, anda. Vale. Pensaba que era esto todo lo que teníamos que hacer. ¿Esta señora me dice algo? ¡Hola otra vez! ¡Hola, dime! Vale, no me dice nada más que lo de la electricidad.
Ojalá yo pudiera plantar algo en un sitio así para que creciera carne. Así no tendría que matar a mis animales y podría jugar con ellos para siempre. Vale, vamos a ver. Lo que está claro es que esto es lo que estamos intentando hacer para que él vea el gran cerdo sangrante. Escúchame, y si le doy de beber esto al cerdo, igual flipa pepinos y ve la cara del cerdo sangrante ahí. Oye, ¿qué pasa ahora? ¿Ya has encontrado a tu cerdo dios? Pues sí, y me ha dado un frasquito de un líquido especial carnivorista para brindar contigo y celebrar tu cumpleaños. Dice que lo pruebes y que espera que te guste. ¿Me quieres envenenar? ¿Que no? Ah, y también me ha dicho que si lo bebes vendrá a hablar contigo. Sí, claro. Pues yo lo conocí así, de verdad. Justo después de un traguito de este combinado apareció el gran cerdo sangrante y me contó todo lo del carnivorismo. Lo que tú digas. Bueno, dame el licor ese que lo quiero probar a ver si está bueno. Váyatela. No está nada mal el licorcito este, se ha puesto sonrojado. ¿A que está rico? La verdad es que sí. Pero ya le he dado un buen trago. No quiero beber más que me conozco. Toma tu frasco. Está haciendo lo de Sandro. Lo de que hace así y sale al humillo. Ay, por favor. ¿Qué haces? Conectarte con... ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, el imaginario durmiente. ¿Lo qué? El imaginario durmiente. ¿No lo ves todo negro? No, te veo un poco doblada y con la cabeza más grande que antes. Oye, ¿seguro que no me has drogado? No. Bueno, ¿y el cerdo gordo sangriento qué? ¿Dónde está tu dios? ¿No decías que vendría cuando probara ese licor? Sí, pero no sé. Bah, ya sabía yo que era todo mentira. Bueno, gracias por el trago, pero no me muevo de aquí. Al adiós. Qué carita de pena. Jo, pensaba que iba a funcionar. A ver si ahora que va... Ahora que va todo bebido. Mira la cara. Hola. ¡Qué pesada eres! Repetimos otra vez. Hay alguien que quiere felicitarte por tu cumpleaños. ¿Quién? Mira, está justo aquí delante. Gran cerdo sangrante, este es el cerdito del que te he hablado. Cerdito, este es el gran cerdo sangrante, el dios del carnivorismo. ¿Ves cómo era de verdad? Ha cambiado. Bueno, os lo leo porque estaré tapando parte de la historia de la cosa. El establo ahora se parece mucho a la cara de un cerdo. Quizás con el efecto del cóctel asombroso cuela. Cuando yo probé el combinado, conocí al gran cerdo sangrante. Aunque Sandro utilizó la chupitomancia para eso. No sé, espero que esto funcione. Porque no se me ocurre nada más. Tiene un poco de mala pinta. Está flipando pepinos de terciopelo. ¡Oh, hola! Sí, sí, soy yo. Un año, sí. Me parto. Muchas gracias, cerdo gran. Uy, perdón. Gran cerdo sangrante, dios del carnivorismo. Guay, parece que está funcionando. Sí, lo siento, es que pensaba que era todo mentira. Pensaba que los humanos solo querían a los animales para comérselos. Pero si usted dice que esta niña es de fiar... Sí, perdón, Agatha, perdón. Agatha Knife, profetisa del carnivorismo, por supuesto. No volverá a ocurrir. ¿Puedo preguntar una cosa, gran cerdo sangrante? ¿Es verdad que con el carnivorismo los animales podemos ser felices para siempre? ¡Oh! ¿En serio? ¿Qué le estará diciendo? ¿Entonces primero nos tiene que convertir en carne como ella decía? Pues sí. ¡Claro! Yo ahora confío a tope en usted y en Agatha. Por supuesto que me encantaría unirme y poder alcanzar la felicidad eterna y absoluta. ¡Eso sería genial! La profetisa me lo ha pedido antes y ahora creo que estoy preparado. Iré al santuario y le contaré a mis compañeros que todo lo que nos ha dicho la profetisa es verdad. Eso, eso. No se preocupe, gran cerdo sangrante. No volveré a dudar jamás. Entregaré mi carne como se me ha pedido y haré todo lo que haga falta. Por la vida eterna, por usted y por Agatha. Madre mía, la madre mocha. Soy yo el que le da las gracias por la oportunidad de ser el mártir del carnivorismo. Adiós, adiós. No sé muy bien cómo ha pasado, pero... ya tenemos un voluntario para morir por el carnivorismo. El cerdito que antes no se fiaba un pelo de mí, ahora dice que está deseando darme su vida. Ha salido corriendo tan rápido que no he podido decirle dónde está la carnicería. Ojo a Agatha con sus pelos allí, ¿sabes o qué? Espero que sepa encontrarla.
Guay, pues ya está. Vamos a decírselo a Sandra, ¿no? Vale, vámonos. ¡Logro! ¡Enlace místico! Vámonos a decírselo a Sandra. Vaya tela marinera. Qué liote me he armado yo sola con el tema de mover la movida esa. ¿Sandro? El libro está ahí, ¿sabes? ¿Te has escondido otra vez? Es el libro sagrado del carnivorismo. Hay una nota encima. Pone: felicidades, Agatha, has completado el curso de creación de religiones. A lo largo de todo este tiempo has reunido los elementos necesarios para tu propia religión, el carnivorismo. Ahora te queda la parte más importante, pero tienes que hacerlo tú sola. Debes utilizar todos esos elementos para que el carnivorismo sea una realidad y tus amigos se entreguen a tus cuchillos sin miedo, tal y como deseabas. Pero el carnivorismo tenía dos partes. O sea, la parte de la que los humanos compraban la carne, pero que todo eso no tiene nada de religión porque lo he tenido que hacer yo cerrando el negocio del veterinario. Y por otro lado, lo de que los animales no tuvieran miedo, pero eran dos cosas. ¿Ah? Para conseguirlo deberás hacer lo de la demostración que hemos comentado varias veces. Te he marcado una página en el libro sagrado donde pone ritual carnivorista. Ahí están todos los pasos de lo que tienes que hacer para que funcione. He repasado todas las letras para que puedas entender lo que escribiste y no tengas problemas. También he dejado un atril y en la mesa hay varias velas y un mechero. Cógelo todo que te hará falta durante el ritual. A partir de ahora no podré ayudarte más, pero estoy seguro de que te las apañarás muy bien sin mí. No sé si nos veremos de nuevo algún día, pero quería decirte... ¡Ay, qué carita tiene Agatha! Que has sido una alumna muy inteligente y me ha encantado trabajar contigo. Siento no haberme podido despedir de ti en persona, pero necesitaba solucionar un tema urgente con un compañero y he tenido que salir pitando. En fin, espero que hayas disfrutado del curso tanto como yo. Y ya verás cómo pronto todo va a ir muy bien y serás muy feliz. Nada más, un abrazo muy fuerte, bendiciones, buenas noches y hasta siempre. Firmado Sandro, el asombroso maestro de las mancias. ¡Ojo! Sandra era guay. Creo que le voy a echar de menos. Ay, me he equivocado de botón. Como eres mágico y asombroso, seguro que me estás escuchando, así que yo quiero decirte que también me lo he pasado muy bien contigo creando el carnivorismo. Ha estado muy guay, sí. Si algún día te pasas por la carnicería, te daremos un buen descuento. Ahora cogeré las cosas que me has dejado y me iré al santuario, que seguro que ya han llegado todos los animales de la granja y me estarán esperando. A ver si me sale bien lo del ritual. Bueno, pues eso. Otro abracito para ti y gracias por ayudarme, Sandro. Firmado, Agatha, la profetisa del carnivorismo. Ha desaparecido la nota. Sabía que me estabas escuchando. Vale, pues cogemos el libro. Me ha dicho que también me lleve el atril. Vale, y las velas. Vale, pues vámonos. Venga, vamos a ello. Entonces ahora nos tenemos que ir a la trastienda. Madre mía. Madre mía. Al final estos... no hemos hecho gran cosa con ellos, ¿no? En algún momento... ¡Oye, amigo! Quiero comprar lotería. Esta vez puede que compre algún boleto. Pues llegas un poco tarde porque ya no se venden boletos. El gato negro gordo ya ha celebrado el sorteo. Y como no compraste ningún boleto, pues no te ha tocado nada. Otra vez será, ¿o no? Venga a comprar boletos de esos. Ya te he dicho que no se venden boletos. Lo siento, pero has perdido tu oportunidad. Pero la otra vez hablé con él y no me dejaba comprar. ¿Pero por qué me han hecho toda la trama? Me parece fatal. Me parece muy mal. O sea, la última vez hablé con él. ¿En qué momento tenía que hablar con él? O sea, ¿cuándo era el momento bueno? Vale, a lo mejor el momento bueno... ¡Ah, qué rabia! A lo mejor el momento era después de hacer todo lo que requería dinero, entonces ir a comprar el boleto. Porque si comprábamos el boleto y luego no podíamos resolver todo lo demás, pues... no lo sé. No lo sé, pero yo quería comprar, quería saber qué era. Bueno, dos cosas que creo que podremos cambiar si jugáis vosotros, viendo este gameplay. Ya sabéis de un par de cosas que podéis cambiar. Vale, vamos a la carnicería. ¿Hola? ¿Por qué no hay luz? Porque llora mi madre. ¿Qué haces en el suelo, mamá? ¿Habéis visto las zapatillas que yo? ¡Mamá! ¡Ay, hola, hija! Menos mal que has llegado. ¿Por qué has apagado la luz?
¡No la he apagado! La compañía eléctrica nos la ha cortado por no pagar las facturas. Pues vaya. ¿Y por qué estás sentada en el suelo? Porque hace un momento he entrado por la puerta de un cerdo corriendo y gritando y me he cagado viva. Pensaba que iba a comerme o a violarme, pero ha seguido corriendo. Y se ha metido en la trastienda con los otros animales que han venido antes. ¿En serio ya están todos en el santuario? No, no, en la trastienda, en el matadero. ¿De qué santuario hablas? Nada, es igual. ¿Seguro? No lo entiendo, no sé qué has hecho, hija, pero tengo miedo. No te preocupes, ahora voy a hablar con ellos. Si todo me sale bien, mañana esos animales estarán hechos hamburguesas. Bueno, arregla esto como sea, pero ten cuidado con el cerdo loco ese. A ver si te va a arrancar un brazo de un mordisco. What the fuck? La Virgen María. Mira, ya ha llegado. En la granja no erais tantos, ¿no? Es que como nos sobraban invitaciones, pues se las hemos pasado a unos colegas de otra granja. No hay problema, ¿no? No, no, está guay. Vale, pero ¿dónde está el cerdo dios? Eso, ¿no decías que el cerdo grande sangrante iba a estar aquí? ¡No agobies a la profetisa, por favor! ¿Pero a ti qué te pasa con la niña esta? Se llama Agatha Knife, respétala o la ira del cerdo dios caerá sobre ti. No te entiendo, tío. Antes de irnos de la granja nos dijiste que no venías porque no te fiabas un pelo de ella. Que era una mentirosa, que lo del carnivorismo era una trampa para matarnos y ahora dices que tenemos que hacer todo lo que ella diga. Porque te lo ha dicho el cerdo grande sangrante. Se llama Gran Cerdo Sangrante. Y como no dejes de blasfemar, no habrá lugar para ti en su interior. ¿A qué no, profetisa? No sé, lo miramos luego en el libro sagrado. Pero primero, vamos a hacer una cosa para que no os dé miedo convertiros en rica carne, ¿vale? ¿Vas a hacer la demostración que nos prometiste? Sí. ¡Ay, qué nervios! Pero si se va a morir, loco. Venga, va, que tengo ganas de conocer al dios del carnivorismo. Ojo el libro, Creo que ya podemos empezar. ¡Ay! ¡Lo vamos a dejar aquí! ¡Tengo mucho miedo! Mira esta oveja se está pasando chachipistachi. Estos primeros se van a convertir en carne, los primeros. ¿Habéis visto los pollitos? ¡Ah! Bueno, lo vamos a dejar aquí. Me habéis dicho que estamos muy cerca del final, así que es probable que en el próximo episodio terminemos Agatha Knife. Y yo tengo muchísima, muchísima curiosidad de saber qué va a pasar ahora mismo. Así que bueno, lo vamos a dejar aquí. Por mi parte eso es todo. Espero que os haya gustado y poquito más. Nos vemos en el próximo vídeo.